Bueno, tenemos información que se genera de último momento. Hablamos de lo que ocurre en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Tricentenaria, y es que ya se sabe específicamente sobre algunos detalles que está llevando a cabo el rector de la Universidad de San Carlos, específicamente aprobando para apoyar un proyecto de aire en este establecimiento, en el Centro de Estudios Superior. Es Jensi López quien nos dará a conocer mayor detalle, una amplitud a este tema. Adelante. Efectivamente, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se pronunció luego de que el Consejo Superior Universitario aprobara un aporte de 300.000 quetzales para el desarrollo del voluntariado Aire USAC, el cual inició desde hace varios meses con la elaboración de respiradores que se entregan a diferentes hospitales que atienden a pacientes con COVID-19. En este caso, el titular de la máxima casa de estudios explicó que se conformará un equipo de trabajo para validar todas las acciones de este programa de voluntariado. Además, indicó que se estará buscando un espacio en los laboratorios de ingeniería para poder llevar a cabo la realización de estos prototipos. Equipos de hacer toda esa unión de los componentes va a implicar crear el espacio, ubicarlo y habilitarlo para que cumplamos con todas las normas de sanitización necesarias para llevar un elemento, un dispositivo que acompañe ese tratamiento respiratorio en la etapa inicial, porque las cánulas son para esa etapa inicial de pacientes que logremos entonces evitar que lleguen a esa necesidad de un respirador. Por lo tanto, entonces, con las cánulas de alto flujo va a haber una experiencia interesante de la innovación y del desarrollo tecnológico. De acuerdo con el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de este proyecto se buscará la elaboración de 190 cánulas de alto flujo de oxígeno, las cuales serán distribuidas en diferentes hospitales. Además, se invitará a médicos del Hospital General San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt y del Hospital de Antigua Guatemala para que participen en este proyecto. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Jensi López por la información. Es el detalle que nos ha dado a conocer en este momento. Recientemente ya el rector pues está hablando sobre un aporte de 300.000 quetzales para el proyecto de aire USAC. El rector de la Universidad de San Carlos se refirió a este tema y posiblemente estaremos ya conociendo más detalles a profundidad en relación a este beneficio, que es uno de los proyectos que se tenía planificado y que se están llevando a cabo gracias a esta protección y también al presupuesto que ha sido establecido por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Tricentenaria Universidad.